Tumultuoso el surgimiento del Yo Soy 132. Esto está incluido en el libro Nos quieren enterrar, olvidan que somos semillas, el devenir de las nuevas insurgencias. Un gran título. Y por último, personajes posnacionales, la experiencia mexicana. Eso está en el Correo del Sur, suplemento cultural del periódico La Jornada de Morelos, y es del 2015. Así que tenemos esta valiosísima oportunidad de platicar con Carlos San Juan sobre la sobre la problemática contemporánea. Y esto va a culminar la serie de conferencias que hemos tenido aquí, más de orden antropológica, algunas muy especializadas en el área de la arqueología o de la lingüística, pero ahora vamos a escuchar una disertación sobre una visión política y económica sobre la nación mexicana. Le doy la palabra, Carlos. Muchas gracias, Luis, y buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de diálogo. Vengo, no me queda más que confesarlo, a aprender, y quisiera sugerir algunos problemas que tal vez en la reflexión de nosotros pudiéramos ir dilucidando. Básicamente voy a referirme a tres temas. El primero tiene que ver con la posible existencia de un discurso histórico antropológico que en el campo de las ciencias sociales mexicanas, digamos que tiene una característica muy singular. Para decirlo a grosso modo, su rasgo, creo, distintivo, tiene que ver con que no reproduce la modernidad conceptual que habitualmente las universidades utilizan. Cuando digo modernidad conceptual, me estoy refiriendo a procesos de colonización cultural. Yo vengo de la Facultad de Economía, y en la Facultad de Economía era muy evidente que los saberes que nosotros aprendíamos eran un traslado de teorías hegemónicas a nivel global, y donde lo que podríamos llamar una reflexión de la economía mexicana, yo digo que todavía no existe. Hay un dato que es contundente. A lo largo del siglo XX, lo que ha sido la llamada economía formal, es decir, la economía que se enseña en las universidades, ha abarcado en sus momentos de mayor expansión al 17% de la población económicamente activa. Eso significa que, soy pésimo para las matemáticas, así que creo que el 83% de la población está en formas de economía que no llegan a la reflexión y al conocimiento que se imparte en las universidades, porque esa reflexión y ese conocimiento está centrado en los circuitos mercantiles de alta intensidad. Los mercados pequeños casi no existen. Y las formas de producción no capitalistas, pues tampoco existen. Entonces aquí el problema es hasta dónde existe o no cierto tipo de conocimiento que procede a la inversa. Y que cuando yo me fui familiarizando con lo que producía el Instituto Nacional de Antropología e Historia, me llamó mucho la atención que ahí había un proceso inverso. Y que ese proceso inverso estaba colocando potencialmente otra visión del país. Y ahí tal vez es interesante, a manera de anécdota, recordar un momento que fueron los años 70 y que culminaron en el 82, cuando se inicia un cambio de gobierno que va a resultar una gran inflexión en la tradición mexicana de cómo gobernar, y que fue el de Miguel de la Madrid.
Con Miguel de la Madrid se empiezan a experimentar los llamados foros para poder capturar la opinión de los actores económicos, sociales, culturales importantes y empezar a formular lo que luego se empezó a llamar los planes nacionales de desarrollo. En ese contexto, lo que llama mucho la atención, y aquí voy a ser muy esquemático, es que en este año del 82, en los procesos ya fines del 81, perdón, en los procesos ya de campaña electoral o previos de la campaña electoral, se empezaron a citar a foros de discusión. Uno de esos foros tuvo como centro la cultura. Y ahí hubo una voz muy fuerte que estuvo insistiendo en una perspectiva cultural que tenía su tradición, tenía su fuerza, pero estaba en franco pleito con una visión de la alta cultura, donde, como sabemos, la visión de la alta cultura pues tiene una larga tradición en México y ha sido el ámbito de las élites ilustradas y de instituciones, el IMBA, por ejemplo, que la universidad, que están muy concentradas en términos de este tipo de cultura. Esa voz poderosa, como recordaremos claramente, pues era Guillermo Bonfil, y era la experiencia que venía a lo largo de los años 60, que en los años 70 se empodera del Instituto Nacional de Antropología e Historia y va a generar una proliferación de cierto tipo de discurso que evidentemente con la obra de Bonfil, El México Profundo, bueno, va a tener un punto de referencia sustantivo, pero donde lo que se trata es de plantear la gran interrogante de si en México está vigente o no una capa civilizatoria. Y creo que ese planteamiento es de una importancia fundamental. Porque la interrogante de si existe o no otra capa civilizatoria en los ámbitos universitarios, eso no se plantea. Eso no existe. Y lo que se plantea en este foro de la campaña de Miguel de la Madrid es una confrontación entre la visión de los ilustrados criollos del siglo XVIII, las élites muy importantes del liberalismo y de los conservadores del siglo XIX, ya no tanto de los literatos, porque entre los literatos sí ya hay sus divergencias. Está pues Ignacio Ramírez, que fue un gran observador del país real, está Guillermo Prieto, que es otro gran observador del país real, masivamente digo en esos términos de real, pero hay una larga tradición de este pensamiento de élites y de una cultura que reproduce la hegemonía del conocimiento global, globalizado del momento o mundializado del momento. Entonces, planteo este momento porque creo es cuando se da de manera más fuerte, más beligerante, esta confrontación. Que si nosotros nos vamos al siguiente foro, cuando se abre otro proceso electoral y que ocurre entre 87 y 88, lo que nos vamos a encontrar es que ya hay una transformación cultural significativa, porque en estos foros lo que va a predominar es la visión, para decirlo en resumido, que es una visión muy compleja, pero que ahí se expresa de manera muy unilateral, la visión de Octavio Paz. Y la visión de Octavio Paz, que reivindica que México pueda ser parte del concierto de Occidente y que es fundamental que los accesos a la alta cultura se democraticen. Y donde todo este planteamiento muy fuerte de que México tiene una peculiaridad
con diversas capas civilizatorias, se va a ir reduciendo al conocimiento muy sectorializado, ubicado, de lo que se llaman las culturas populares. Y me da la impresión de que a partir del 88 en adelante, el discurso de que México es Occidente se va a hacer cada vez más fuerte, en términos de una hegemonía que se va a expresar en programas de estudio, en actividades culturales, en orientación del gasto, y que en el caso de la historia, que es lo que yo más conozco en estos términos, va a orientar estudios sobre la genealogía de Occidente en México. Por dar un caso bastante claro, los estudios sobre la independencia y la formación de la Primera República, que antes se detenían de manera fuerte en figuras como la de Morelos, en el papel del Congreso de Apatzingán, en la formación de ejércitos populares, se desplazan al interés de cómo se forman las nuevas élites en España a partir de la ruptura de Fernando VII, que genera este vacío de soberanía por la imposición francesa, y que va a desarrollar un fenómeno de explosión de juntas, donde las élites de España y de América Latina van a reivindicar una opción liberal, hispánica. Y el grueso de los estudios que hoy tenemos, de carácter histórico, esperan, cosa que es muy importante, evidentemente, recuperan esta tradición donde el centro del debate es como la primera experiencia de constitucionalismo en México, ya no es Apatzingán, sino que es Cádiz. Y Cádiz va a marcar la ruta de las élites mexicanas, en parte, para ir construyendo este imaginario de la modernidad, que son las repúblicas ya constituidas. Entonces, bueno, esto lo comento porque su contraparte es el progresivo desplazamiento de focos que anteriormente habían llamado mucho la atención y que se podrían resumir en esta irrupción popular, social, siempre en alianza con cacicazgos, caudillos y élites locales y nacionales, pero finalmente defendiendo agendas propias, y esto empieza a menguar en términos de la historiografía. Y con esto lo que quisiera sugerir es el progresivo desarrollo de una visión, insisto, donde México crecientemente es Occidente. Obviamente lo planteo como un problema. Y en ese sentido, creo, para tratar de cerrar lo que podría ser el curso de esta presentación de problemas, da la impresión que con diversos eventos que hemos vivido a lo largo de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, la persistencia de capas civilizatorias en pleito continuo por expresar su singularidad cultural, étnica, territorial, se van acentuando. Hoy, por ejemplo, la discusión sobre la modernización del país tiene una dimensión territorial ineludible. Al parecer vamos a vivir o estamos viviendo una expansión de la modernización en ámbitos territoriales que simple y sencillamente no habían interesado. Con la transformación de mercados, las biotecnologías, la generación de industrias que requieren materiales que anteriormente no habían sido usados, el caso de los celulares es el más obvio, una masa de transformaciones tecnológicas que están demandando producciones
capitalistas sobre territorios no tocados. Y hoy lo que tenemos en México es desde el problema del fracking, del problema de las de los usos de la biotecnología en ámbitos de construcción civilizatoria, el caso más obvio es obviamente el maíz, el problema de la explotación o no comercial, controlada o no, de las acumulaciones artísticas de los pueblos para mercados selectivos, todo ello está generando una tensión bastante fuerte. De modo que, aunque en términos de discurso, aparentemente México afianzó su occidentalización, su condición de modernidad, en términos de los conflictos, en lugar de apaciguarse, se intensificaron. Y con eso trataría de acercarme a lo que creo sería el problema central de la reflexión. ¿Hasta dónde, sí o no, estamos entrando en una posibilidad donde este discurso histórico-antropológico pueda volver a colocarse en el espacio del debate público? Con una fuerza similar a lo que ocurrió en los años 70, por dar un ejemplo concreto. Y donde sea posible entrar a un debate a fondo. Aquí nadie niega la modernización, nadie niega las evidentes occidentalizaciones del país. El problema es su modo o no de ensamblarse con las otras capas civilizatorias que actúan en nuestra realidad. Por dar un ejemplo que le pega directamente a Lina, a raíz de los sismos se despertaron muchísimas energías e iniciativas a nivel de las diversas especialidades que tiene el instituto. Tuvimos oportunidad de hacer recorridos, de platicar con especialistas del INAH, que en mi caso yo no conocía, las restauradoras, los arquitectos, que eso sí más o menos los conocía, ¿no? Lingüistas, con antropólogos he tenido la fortuna de tener mucho más contacto, también lo hubo, a raíz sobre todo de esa iniciativa que hubo en esta coordinación de generar las brigadas para realización de diagnósticos en múltiples regiones afectadas. Y entonces lo que se pudo observar, nada más para comentar algunos asuntos, primero, que los catálogos que tenemos de monumentos históricos no solamente tienen problemas de estar desactualizados, sino que, y esto es muy importante, se encontraron iglesias y capillas que nunca habían estado registradas. Es decir, que la acción de una institución muy noble que entra fuerte a los territorios no había todavía localizado. Y esto es muy sugerente porque nos plantea, pues, como ámbitos que todavía es necesario revisitar y reexplorar. Nos encontramos con posiciones de las restauradoras, donde unas dicen el principal problema del instituto es evitar que actúen los santeros, porque nos consta que los santeros, que como recordamos son artesanos pueblerinos que andan restaurando a su modo y de manera barata las figuras sagradas, santos, retablos, pues efectivamente afectan las piezas y efectivamente quedan en algunos casos dañadas. Y otra posición que decía, no, para nada, el instituto primero debe reconocer que llega, si es que llega, tarde, cuando los pueblos ya actuaron. Y los pueblos actúan y se jalan al saltero que conocen o le tienen confianza, y lo hacen. ¿Cuál es la posición entonces del instituto?
Y ahí había dos iniciativas. Uno, el INAH tendría que crear escuelas ligados a regiones indígenas donde se formara a los santeros en cierto tipo de cuidados. Más que negar su conocimiento, enriquecerlo y acompañarlo. La otra, que bueno, que el instituto efectivamente tiene una urgente necesidad de expandir su red de contacto institucional con muchas regiones. También me pareció muy sugerente en estas experiencias que fuimos conociendo, cómo la noción de patrimonio entra en una discusión muy fuerte. Entonces, por un lado, arquitectos que insisten en decir el patrimonio es la materialidad, es un objeto, es la estructura arquitectónica o es los bienes muebles. Por otra, posiciones de restauradoras que dicen no, el patrimonio es una relación, el patrimonio es el modo en cómo un monumento histórico tiene vida local propia, es un patrimonio vivo, y como patrimonio vivo tiene que ver con la interacción constante de los pueblos que le dan su condición de vitalidad, que le dan su significado, y donde el hecho de tener una campana es una, es un referente de ritos de vida cotidiana, no necesariamente sagrado, sino de la vida cotidiana tal cual, que sin embargo tienen el tañido de la campana como un referente, son elementos de cohesión, cosas que los antropólogos evidentemente conocen y avalan de manera mucho más profunda, pero me llamó la atención cómo en las restauradoras ya había esta percepción de que no se trataba de objetos, sino de relaciones sociales mediadas por objetos y de reproducción de comunidades. Nos encontramos también con muy diversos casos que fueron muy sugerentes del modo en cómo asuntos que los antropólogos han desarrollado muchísimo, existen un conjunto de resortes comunitarios que están entrenados generacionalmente, que cuando llegan estas circunstancias, en muchas ocasiones actúan y la comunidad se vuelve una fuerza muy importante de cuidado. Entonces, bueno, con todos estos elementos, lo que quisiera sugerir es algo que apareció de manera muy contundente en un trabajo que nos hicieron favor de entregarnos sobre el Sacromonte. Se me va a ir el nombre, pero seguramente ustedes ubican el nombre de Amecameca, el Sacromonte de Amecameca, porque ahí lo que nos estaban planteando de una manera muy contundente y clara es estas capas civilizatorias que están existiendo y que se remitían a una anécdota muy simple. Se cae el Sacromonte y el espacio para realizar los rituales de los pueblos del Estado de México, de Morelos y de Puebla, que tienen que ver con el ciclo agrícola anual, ese espacio de realización se derrumba y entran en una crisis fuerte. Que lo van a resolver en discusiones entre los graniceros y demás personas ahí involucradas, recordando que a 4.000 metros de altura del Popo existe, persiste una cueva sagrada, y donde los rituales que se tendrían que hacer en el Sacromonte son trasladados a la cueva y ahí se realizan, salvando, según ellos, y parece que también que fue cierto, pues la posibilidad de que el ciclo agrícola pudiera tener su acompañamiento de lluvias. Y bueno, justo ahí estaba colocado este problema de las diversas
capas culturales que en circunstancias como las del sismo se reactivan, se movilizan y tienen que encontrar maneras de converger. Ahí afortunadamente el Instituto ha sido sensible a todos estos asuntos, ha acompañado todos estos asuntos y con ello, ya para callarme y poder entrar a la discusión, con ello creo que esto que comentaba de cómo hubo un periodo de consolidación de un saber histórico-antropológico que podría reparar en estas capas civilizatorias y podría debatir y discutir los modos de articulación con los circuitos de la modernidad, los circuitos de occidentalización. Hoy, hipótesis, problema, podría parecer que entramos en otra opción de volver a la pelea, de volver a discutir en términos cada vez más consistentes sobre esta necesaria articulación. Yo he sido, confesarlo, he sido muy optimista con respecto a la opción que puede desarrollar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también tengo muy fuertes preocupaciones. En particular, por lo que ya saben ustedes, los megaproyectos y los megaproyectos para la región centro-sur, y que son megaproyectos que no son nuevos, seguramente todos los recordamos, vienen de principios del siglo, del siglo XXI, se han enunciado de muy diversa manera, ¿no? Plan Puebla-Panamá, zonas especiales de crecimiento económico, pero sus mecanismos son bastante parecidos. Y los efectos sobre los territorios, entendiendo que esta capa civilizatoria mexicana, su singularidad, yo lo aprendí de los antropólogos, espero haberlo aprendido bien, tiene que ver con la relación de poblaciones con geografías, con territorios, la producción humana del hombre y del espacio natural. Y que en ese sentido, esas largas construcciones civilizatorias, frente a los megaproyectos, pues han sufrido más que maneras de engarzarse, acomodarse, acoplarse, lo que han sufrido son rupturas, y rupturas muy serias. Entonces, por ese motivo, me atrevo a sugerir la pertinencia de esta necesidad de rediscutir la necesaria pelea del conocimiento histórico-antropológico, ahora que vamos a vivir tal vez una modernización acentuada. Y bueno, con eso termino y les agradezco mucho su atención. Pues Carlos San Juan ha planteado un abanico de problemas muy interesantes de orden político y de orden cultural, y con acento en la antropología. Y empezó citando la discusión que se dio, y bueno, se dio desde el siglo XVI, pero se enconó en el momento de la independencia, sobre si México era o no un país occidental. País occidental quiere decir la tradición grecolatina y judio-cristiana, en primer término. Y es muy interesante cómo la referencia a Octavio Paz, que fue de los pocos intelectuales mexicanos que asumieron, digamos, esta problemática oculta y diferida, porque ustedes recordarán cómo hasta Salinas de Gortari era canónico en el discurso del presidente de la República empezar su discurso diciendo: México es un país mestizo.
Detrás de esta afirmación canónica había la idea subliminal de que México no era del todo un país occidental, sino que era un país singular. Pero Octavio Paz, efectivamente, no recuerdo si en su libro Tiempo Nublado o El Logro Filantrópico, se me escapa eso, tendré que checarlo, dijo lo siguiente: México es un país occidental de la periferia. Una afirmación extremadamente polémica y extremadamente compleja y discutible, porque ¿cómo estaba enfocando Octavio Paz el problema? Estaba pensando en términos culturales nada más, o pensaba en términos geográficos. En términos geográficos descartamos su afirmación, puesto que México se ubica en el país, en el continente americano, donde hay países que no tienen la problemática tan acendrada que repitieron los presidentes mexicanos del mestizaje, como por ejemplo Argentina, Chile, Uruguay. Entonces, ¿a qué periferia se estaba refiriendo Octavio Paz cuando hizo esta afirmación? Es una cosa muy interesante y discutible. Y si era a nivel geográfico, pues francamente el más periférico de los occidentales tendría que ser la propia Grecia, porque colinda con el mundo oriental. Entonces se deshace la opinión esta tan problemática, pero persiste, y hasta la fecha fue una elucubración de mucha importancia en la obra de Octavio Paz, en uno de estos dos libros que le cité, El Tiempo Nublado o El Logro Filantrópico. Y la verdad es que la singularidad mexicana, independientemente de su occidentalización que se dio a marchas forzadas desde la conquista española del siglo XVI, en donde se impuso nada menos lenguaje, y se borraron las lenguas, prácticamente las lenguas locales, religión, modo de producción, tres aspectos de que conforman la cultura de una manera contundente. Sin embargo, esta voz fantasmal del viejo régimen indígena mexicano, su reivindicación moderna a través de la antropología y de su nexo pragmático con el turismo mexicano, por ejemplo, porque el turismo y la atracción mundial sobre México es sobre el mundo antiguo mexicano, o sea, el ancien régimen prehispánico. Y entonces eso hace todavía más complicado y más del orden del interés de la antropología el problema de la relación de México con Occidente. Yo digo que el choque del siglo XVI puso de frente casi como las cabezas de la parte superior de la cuatlicue, de las serpientes, puso dos grandes bloques civilizatorios en contacto y en amalgama permanente hacia el futuro, ¿no? Y que eso no ha cesado, y que eso es una gran riqueza de orden múltiple para México, y a nivel de la reflexión, una cuna de investigación antropológica que tiene su capital en nuestro país y que no ha sido del todo explorada. México, efectivamente, visto así como un país que recibió violentamente, porque no fue un encuentro,
de las culturas, no estoy de acuerdo con esa determinación, con esa afirmación, sino que fue una invasión occidental restringida a España y aún más acotada al pequeño grupo de 500 almas de Hernán Cortés. De manera que, no obstante esa imposición religiosa de modo de producción y lingüística en México, subsiste esta fuerza extraordinaria que yo me atrevo a llamar el genio mexicano. El genio mexicano que persiste, está vivo en México y que busca denodadamente su modo de expresión máxima, el modo de plantear los problemas en el mejor modo, en términos antropológicos y en términos intelectuales. Entonces, por eso, todo este resumen tan conciso que nos ha dado Carlos San Juan esta tarde, atiende también a esta problemática mexicana. Muchas de las expresiones de que yo he llamado genio mexicano, muchas expresiones se han dado en modos fenomenológicos o en formas de fenómenos muy diferentes. Por ejemplo, la lucha que se dio sobre el análisis filosófico de lo mexicano fue una forma todavía de buscar esta singularidad y mexicana, este genio mexicano. Y muy curiosamente, esta tentativa, que no es el único país donde se ha dado, se dio brillantemente en la filosofía alemana. Los alemanes, frente al imperio romano, desarrollaron esta curiosa preocupación de la identidad alemana. Y México también, y con los trabajos de Portilla, de varios estudiosos de la época de los 50s, 60s y desde antes de los 40s, culminó de una manera muy curiosa con El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y Octavio Paz entró al problema del análisis de lo mexicano, o de la elucubración filosófica de lo mexicano, entró de una manera arrasadora, porque acabó con la temática. Con El laberinto de la soledad acabó con la temática y silenció esta iniciativa brillante de qué cosa es lo mexicano, la silenció durante 40 años, hasta que reapareció un libro más de un antropólogo, de Roger Bartra, que se llama La jaula de la melancolía. Y Bartra fue el único antropólogo que tocó directamente el problema y revivió de nuevo el problema. De tal manera que con este catálogo que nos ha brindado Carlos San Juan hoy, desde luego que es una aportación para discutir no solamente este problema que yo he tocado, sino otros de carácter político de la actualidad. Y si ustedes quieren conversar con Carlos San Juan sobre alguno de los temas planteados, adelante. El doctor Peralta Andrés. Este mismo. Ah, bueno, ahí. Bueno, primero queriendo felicitarte porque, pues, más que nada creo que tu presentación es algo que estimula a la discusión para sacar temas y tomar algunos hilos de lo que has expresado. Dentro de los cuales querría plantearte varias preguntas y otras, unas afirmaciones e informaciones.
Primero, cuando hablas de patrimonio, pues en la discusión que se ha planteado al respecto de lo que significa patrimonio, actualmente se ha llegado a considerar patrimonio hasta los alimentos de una área, ¿verdad? O sea que realmente se le han dado muchos matices al concepto de lo que se puede llamar un patrimonio, ¿verdad? Y por tanto quería yo saber qué opinión tienes tú al respecto de eso, ¿verdad? De que si es realmente un tema que sea claro o hay todavía mucho que ahondar y profundizar en qué sentido se va a ir por eso. Porque en ese aspecto pues puede irse hacia muchas otras condiciones del señalamiento del patrimonio. Luego querría decir que creo que también es importante tomar en cuenta que en algunos momentos eventos políticos sociales que han acontecido en el país han sido también hitos que permiten entrar en rediscusiones sobre estos temas que tú estás tratando. La aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional me parece que fue también un momento en el que se hizo aparente pues otra capa de ese México, ¿verdad?, que obviamente de todos modos sigue clamando aquí en México hasta el momento y que lo vemos que se expresa en muchos momentos de resistencia que todavía se quieren dar incluso hasta en poblaciones conurbadas cerca de la Ciudad de México. Los movimientos, prolongamos ahorita, de resistencia contra el aeropuerto, ¿verdad?, de Atenco y todo ello, tiene un trasfondo que es necesario analizar, ¿verdad?, porque no solamente se trata de preservar la tierra, sino lo que significa esto en cuanto a su importancia respecto a un concepto de lo que es la defensa de los intereses de un patrimonio, porque en este caso son patrimonios de tierras, son patrimonios de cultura, patrimonios desde muchos puntos de vista los que se dan ahí y que quizá no se expresan en esa forma, sino se hace parecer como que es defender solamente su área territorial, pero realmente tiene mucha mayor trascendencia que eso, ¿no? Entonces, esos puntos me parecen interesantes e importantes, sobre todo, de manifestar. Y luego querría decir que en ese mismo sentido, ahorita que surgen eventos que se analizan y que tienen tanta trascendencia con respecto a la inseguridad y al problema en México, que cerca del Distrito Federal y en el Estado de México han surgido estos momentos de linchamiento en lugares a donde hay prevalencia de inseguridad y que en algún momento dado han llegado a hacer que haya hasta linchamientos justificados o injustificados, que no sabemos porque realmente las cosas no nos pueden llegar claras, pero que vienen a evocar lo de Canoa, lo que pasó, y que obviamente son momentos que tienen que ser analizados, ¿verdad?, como puntos de trascendencia de los que estás tú señalando, que qué va a pasar ahorita, qué está pasando y qué cosas hay que tomar en cuenta para que en un cambio ahorita, ¿verdad?, como se está planteando de tipo político, pues puedan tener incidencia para poder discutir qué hacer, ¿verdad? No simplemente castigar, simplemente encarcelar a las gentes, ¿verdad?, que toman parte en esos eventos, sino saber y analizar motivaciones, circunstancias, ¿verdad?, hartazgos que se dan en ese tipo de situaciones, ¿no? Y junto con eso también señalar que, pues, ahí está aunado a usos y costumbres. Ese tipo de situaciones también están enlazados con que también surge ahorita un planteamiento que en muchos momentos se está hablando por la nueva salida de
ya de las delegaciones a convertirlas en ayuntamientos y que en algunos pueblos se están proclamando dentro de eso que pueden regirse por usos y costumbres, ¿verdad? Eso tiene muchísima trascendencia también para debatir y analizar, ¿verdad? Y un recordatorio nada más breve. Al respecto de discusiones de este tipo, de la dirección de la corriente, de la dirección de la cultura, en años que venían a ser precisamente con el surgimiento del movimiento cardenista, y yo participé mucho en ello, estuvimos formando un grupo que posiblemente tú oíste, que fue la corriente de trabajadores del arte, la ciencia y la cultura. La constituimos alrededor de personas como Enrique González Rojo, que también tuvo un papel determinante como líder para la discusión y la presentación de la temática a discutir para tratar de incidir en el plan de gobierno del nuevo cardenismo, del cardenismo, ¿no? Y en la cual estuvo también incluido a Leonel Durán, también que formó parte de ese mismo grupo. Todos ellos nos reuníamos, yo puse a disposición mi casa y ahí era donde teníamos nuestra sede, que fue el lugar de la corriente. Pero creo que lamentablemente no pudimos conservar mucho del material, pero hubo discusiones muy trascendentes al respecto de los planteamientos que surgen con la temática que tú estás señalando, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de artistas, arqueólogos, antropólogos y de todo género de artistas que acudían ahí, que teníamos un listado de casi 500 gentes, logramos unas discusiones muy enriquecedoras. Quizá tanto o más que algunos de los foros de los que tú estabas mencionando. Ahí la dejo. Muchísimas gracias. Mire, tal vez para, buscando ahí algún punto de común que nos permitiera ir desarrollando la reflexión, me da la impresión de que, por un lado, efectivamente la noción de patrimonio está ahorita en un proceso de transformación muy intenso. Cuando digo ahorita no es porque esté ocurriendo a partir de ahora, sino que hay confluencias diversas. Por mencionar el que desde mi punto de vista es muy fuerte y que es la noción de patrimonio biocultural, en donde este problema civilizatorio de cómo poblaciones crean su espacio y al crear su espacio reorganizan a la naturaleza, obviamente los procesos de domesticación, de flora y fauna, la organización de flujos de ríos, los usos de los suelos, los reacondicionamientos de los suelos, toda esta diversidad que hoy se está recuperando y dando el pleito de constituirse en un patrimonio reconocido. Y con lo cual, justo la expansión capitalista de alta intensidad en los ámbitos de la biotecnología se está confrontando con esta formación de idea patrimonial de lo biológico y cultural enlazado, ¿no? Pero esta transformación está ocurriendo por muy diversas vías. Yo creo que este es uno de los asuntos que ahora que viene el 80 aniversario del INAH debería tener su mesa especial. Ahora sí, que ¿de qué patrimonio estamos hablando? Porque da la impresión de que está procesándose social y culturalmente una ampliación del patrimonio que no necesariamente corresponde lo que la ley establece. Y entonces ahí yo creo que hay un campo de debate fundamental, porque va a tener que ver con la actualización del instituto al curso de las contradicciones y reflexiones que están ocurriendo en la sociedad. El otro que se me hace también muy sugerente es el EZLN, el surgimiento del EZLN, lo que usted menciona de Atenco, y que efectivamente es esta cadena, es un eslabón de múltiples conflictos
Nada más por mencionar una referencia que trabajó un compañero que se llama Andrés Barreda, no sé si ustedes lo ubiquen, que se ha dedicado mucho a trabajar sobre los conflictos territoriales. Él localizó 15.000 puntos de conflicto vigentes a lo largo del país. Eso nos está hablando de la dimensión de lo que estamos viviendo y que nos está planteando en cada caso concreto acumulaciones. O sea, no es que ocurra de repente, sino que son procesos que se han estado viviendo y que en algunos casos están dando lugar a coordinaciones locales y regionales. El gran problema de la conflictividad mexicana es que no ha logrado construir formas de relación que le den una dimensión regional o nacional. Generalmente son agrupaciones muy locales, pero ahí están. Y están demostrando que efectivamente, junto con el problema de los linchamientos, de esta vitalidad tan tremenda, que para el caso de la historia es, creo, fundamental que pudiéramos ir ubicando lo que este proceso oscuro, que no lo empezamos a rascar, y donde arqueólogos, los arqueólogos de manera principal en el INAH, los lingüistas, tienen mucho más noción, y tiene que ver con este proceso de que está oscuro, que en términos de historia todavía no emerge, del nomadismo y de las noticias de cómo este flujo que entre 15 y 25 mil años poblaciones, bandas que empiezan a generar sus microespacios y que se van a convertir en especialistas territoriales de conjunción de referencias cósmicas con el uso de los territorios y el encuentro en los territorios de diversas formas de bolsones de sobrevivencia, sea recolección, caza, pesca, lo que sea. Y toda esta parte que tiene que ver con el proceso real de construcción humana del espacio en América todavía no está suficientemente expresado. Es de las líneas rotas en el relato de lo humano en América. Sin embargo, ya hay muy importantes referencias de todo esto, pero no ha logrado colocarse como un problema fundamental, precisamente para entender esta singularidad del genio mexicano que decía Luis Barjau, de en términos de un proceso de muy largo plazo, en el cual los especialistas del territorio pues han recorrido una fase nómada extensa, tienen sus procesos de sedentarización, digamos en términos del gran proceso humano, muy recientes, ¿no? 10.000 años, etcétera, y que ya empiezan, eso sí, a colocarse en la mirada de la historia, y donde hoy, por ejemplo, tenemos la evidencia, por plantearlo como problema que llama la atención, que el siglo XVI de colonización solo se explica porque existía pleno el Altépetl, disfrazado de República de Indios. Y los estudios del siglo XVI lo que van sacando es que esta República de Indios tenía sus estructuras casi intactas del Altépetl. Entonces, bueno, esto nos está planteando líneas de continuidad civilizatoria, que eso es lo muy sugerente y muy importante. ¿Y por qué lo planteo para el caso de los linchamientos? Porque la gran construcción del Altépetl, que imparte justicia, como de la República de Indios, que va a impartir la justicia de la corona, que hábilmente, como buen imperio, dice, ustedes arréglensela en términos de justicia, siempre y cuando respeten A, B y C, y sobre todo que no se les olvide el tributo, y ustedes pueden hacer justicia. Y esto es fundamental porque en la memoria profunda de los pueblos, el asunto de la República de Indios, que luego se convierte en algunos casos, sobre todo en Oaxaca, en ayuntamiento constitucional, es que hay tres soberanías
en la historia de nuestro país. No más que la tercera soberanía no se ve. Se ve la soberanía del Estado-Nación llamado, reducido al Ejecutivo o a los poderes de la República. Se ve el segundo nivel, que son los grandes poderes territoriales creados desde nómadas mesoamericanos y la colonia, que van delimitando sus espacios territoriales. Ese segundo nivel también se ve y se acepta. Lo que no se ve y no se acepta es el tercer nivel, que es este nivel de las repúblicas de indios montadas en altépetl, que lucharon por su jurisdicción para ejercer justicia y que en el siglo XIX le ejercieron, porque la república era de a mentiritas, pues no tenía elementos reales para controlar a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos aplicaron justicia. Cuando en México ocurren los linchamientos, estos que hemos estado viendo, aparte del exceso que puede estallar, tiene como trasfondo fuerte, como ocurre también con la policía comunitaria, la memoria de la tercera soberanía. Que en el caso que conozco mejor, de Oaxaca, esto ni se discute. Esto es un atributo que se ha ejercido de manera permanente. Y en ese sentido, si logramos ir construyendo estas largas continuidades mexicanas, creo que le damos otro sentido a lo que solo refuerza el viejo discurso de Ariel contra Calibán, es decir, de Occidente contra los bárbaros, que otra vez comieron, no, todavía no se los han comido, quemaron a algún ratero. Entonces, en ese sentido, creo que sí es fundamental tratar de entrar a esta percepción de que vivimos en una sociedad antigua, que tiene sus circuitos de modernización intensivos, que tiene sus formas hegemónicas de cultura global, si es cierto, todo eso real existe, pero es una sociedad antigua que vive, que está vigente y que se expresa de diversas formas. No conocía yo la corriente de trabajadores del arte y la cultura, así que ya le agradeceré si me puede usted dar más pistas de ello, porque sí me interesa bastante poder conocerlo. Y muchas gracias. Bien, doctor, pues también una felicitación por presentarnos este panorama breve pero muy objetivo en varias cuestiones o problemáticas que se pudieran o se vienen dando. Voy a tratar de construir, de articular dos, tres temas que me llaman la atención. El primero, sí, también coincido con el maestro Luis en cuanto al término de la occidentalización. Yo pienso también que Europa occidental, al llegar a Mesoamérica, fue realmente una invasión. Una invasión por mayor territorialidad, y desde luego, como ellos ya traían pues unos avances tecnológicos más avanzados que los nuestros, pues arrasaron con prácticamente todas las poblaciones mesoamericanas. Por tanto, su cultura occidental, que desde luego pienso también que no es un concepto meramente territorial hacia nosotros, sino que es más bien la cultura occidental que ellos traen hacia nosotros. Entonces, incluso más en la actualidad, hay autores que mencionan que
que el término occidental o occidentalización se debe más fundamentalmente a convencionalismos político-económicos, culturales, que a una mera regionalización geográfica, puesto que Occidente, prácticamente todo el mundo lo conocemos, ahora sí que en las Europas de esta parte, bueno, nuestra viendo del norte hacia el occidente, propiamente dicho. Por otro lado, también quisiera mencionar, más bien a usted preguntarle, si bien menciona usted que a partir de Fernando VII, con las legislaciones de Cádiz, se marca la línea a seguir. Efectivamente, estoy de acuerdo que se traza una línea a partir de estas constituciones de Cádiz, de 1812, creo, más o menos. Pero creo que, no sé si le faltó a usted mencionar, o en su caso yo no escuché correctamente, que estas constituciones que marca Fernando VII, pues se obedecían fundamentalmente a esta parte criolla mexicana, por decirlo así, y queda de pendiente o queda de otro lado la historia social. La historia social, pues, que encabezan ya los próceres que sabemos, de Hidalgo, Allende, Guerrero y demás. Ellos, ¿en qué lugar los ubica usted? Y por otro lado también menciona, por ejemplo, a Ignacio Ramírez y a Guillermo Prieto, pero no sé si usted en qué lugar los ubica, ¿no? Porque, por ejemplo, Guillermo Prieto, pues tuvo una participación con Santana, aun cuando después se arrepiente, y posteriormente desarrolla todavía unos inicios con Porfirio Díaz. En el siglo XIX, por ejemplo, yo le preguntaría qué opinión tiene de Orozco y Berra, o de Iscalvaceta. También pienso, de alguna manera, tuvieron un papel bastante importante, no solamente por su profesión, sino por la actividad política que desarrollaron. Incluso, me parece, Orozco y Berra participó en el denominado Segundo Imperio. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Y ya, bueno, de ahí me saltaría a la época actual. La época actual, no le llamaría yo un tanto moderna, o tal vez habría que hacer algunos matices, algunas acotaciones, porque pues la modernidad, si lo vemos históricamente, pues viene también, trae un concepto o categorías desde el siglo XVI y hasta la fecha, y que cada gobernante adopta el concepto, la categoría, acorde a la temporalidad que se va gestando o se van dando en los diversos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el ya saliente presidente Peña, pues habla de modernidad, y como que espanta a la gente cuando comenzaba las elecciones de López Obrador, decían: nuestra modernidad se va a perder con este señor. Pero el señor Peña, pues ahora sí que solamente él supo a qué modernidad se refería, a la de él o a la de su gente o qué sé yo, ¿no? Entonces, por esa causa pienso que hablar de modernidad nos metería, pues, también tal vez en algunos vericuetos, si es que no se aclaran este tipo de situaciones, ¿no? En la cuestión del patrimonio,
pienso que por la institución en la que estamos, sí es una temática de un orden bastante importante. Yo también le voy a hacer un brevísimo comentario en el que yo participé restaurando un vitral por ahí del año 2005 en el Castillo de Chapultepec, como servicio social de la Escuela de Bellas Artes. En ese entonces las restauradoras, y perdón que lo diga, pero yo creo que es necesario, no tenían el concepto que ahora usted menciona de acercarse a la cultura de los pueblos originarios para ver o para analizar su patrimonio. Estas restauradoras, me imagino porque estaban en el Castillo de Chapultepec, parece que sus uñas, si se acercaban a la tierra, se les iban a quebrar. Entonces, pienso que su concepción era únicamente si les llevaban la obra ahí a su taller de restauración, era únicamente a utilizar los mejores materiales que había para desarrollar su actividad. Si no había tal material, ellas no desarrollaban la labor, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, ojalá y que las restauradoras de hoy en día, pues sí se estén acercando a la cultura patrimonial de los pueblos originarios. Y pienso que por el lado, digamos, de los arquitectos, no creo que sea una cuestión meramente contrapuesta, porque en todo caso, por ejemplo, los arquitectos verán la restauración pues desde el punto de vista de la arquitectura mueble, ¿no? No creo que sea una cuestión contraria. En todo caso, se debe de buscar la forma de complementar una y otra, porque si pudiéramos pensar, como usted menciona, en Oaxaca o en Chiapas, en X lugar, hay un templo, generalmente los templos que prevalecen hasta la actualidad pues son los templos coloniales, los templos de la iglesia. Y curiosamente, Oaxaca pues es una de las poblaciones de mayor arraigo religioso. Entonces, este sincretismo que se manifiesta ya también desde la época colonial hasta nuestros días, pues prácticamente es complementaria este sincretismo con las nuevas, digamos, versiones del patrimonio. En todo caso, lo que hay que hacer es una labor con los pueblos originarios para así, como usted también menciona, tal vez crear escuelas o crear determinados talleres donde se vaya viendo una nueva forma de cultura en el aspecto patrimonial y posiblemente hasta legislar al respecto, ¿no? Porque efectivamente hay, a mí me ha tocado ver y me ha tocado analizar que hay artesanos que restauran, o ellos dicen componen determinado santo, determinada figura, a como ellos consideran necesario hacerlo. Y no toman en cuenta, por ejemplo, y eso apenas lo vi en Oaxaca también, capas sobre capas de pintura se han ido, o bueno, se fueron descubriendo. No vaya a pasar como esta obra del caballito, ¿no? Que no sé si fueron profesionales las personas que aparentemente restauraron el caballito de aquí de México, ¿no? Y hubo por ahí también un pleito, creo que legal, porque vieron que
la restauración que le hicieron, pues más bien la deterioró, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo no conozco a profundidad la problemática, pero objetivamente pues se vio que fue más bien una técnica equivocada la que realizaron estas personas, quién sabe si hayan sido profesionales o aprendices o qué sé yo, ¿no? Entonces, para terminar, ojalá y que el próximo gobierno tenga también o tome en cuenta que los discursos de historia, los discursos de antropología, los discursos de economía, deben de tener un cambio. Deben de tener un cambio porque, tan solo como mencionaba yo al principio, hay historiadores, diría yo, de la antigüedad, en nuestro México siglo XX, que a la invasión de los iberos hacia Mesoamérica le llaman conquista. Y infinidad de gentes que dicen, cuando nos vinieron a conquistar los españoles, nos trajeron su cultura, nos vinieron a iluminar, tal parece que nosotros éramos unos que, se los dejo a su consideración, ¿no? ¿Por qué nos tomaban estas personas cuando nos vinieron a conquistar? Y yo pienso que no fue una conquista, fue una invasión. Y lo mismo podría decir ya del siglo XIX, pero eso sería también otro tema, cuando los Estados Unidos de Norteamérica también nos vienen a invadir, también nos vienen a disque conquistar. Yo creo que no. Aquí por eso digo yo que hay que ir cambiando los discursos, las investigaciones de nuestra historia, de nuestra antropología, de nuestra economía, porque a menos que sean estos historiadores, dicen por ahí, mandados a hacer, ¿no? O sea, ya ven que hay autores, por ejemplo, se critica mucho a este señor Krauss, que es de Televisa, ¿no? Y hace sus novelas o hizo sus novelas históricas acorde a lo que le pedía Televisa, ¿no? Entonces pienso que probablemente a lo mejor gran parte de nuestros historiadores manejan ese tipo de discursos. Yo pienso que hoy en día ojalá y que el nuevo gobierno tome también en cuenta esta parte de pues de la cultura mexicana, de nuestra historia. Gracias. ¿Contesto? Ahí tenemos otra pregunta. Sí, las intermitentes, ¿no? El problema son las altas. Bueno, pues yo quiero felicitar al doctor porque yo vine con un interés. Cuando vi el título de la conferencia, inmediatamente hablé por teléfono. Yo quiero asistir a esa conferencia. Pero no me imaginé, yo pensaba que iba a hablar sobre procesos de desarrollo, de procesos de modernidad en términos económicos, ¿no? Pero esta reflexión, desde el punto de vista antropológico y los problemas
que genera un proceso de desarrollo en una sociedad como la nuestra, eso me pareció interesante y creo que poco se está tocando. ¿Sí? Y con la nueva república, que desde mi punto de vista, bueno, habría que darle, había que concederle el beneficio de la duda, ¿no? Porque no, el horno está para bollos, ¿no? Tampoco. Esta reflexión de esta nueva república, de incorporar por cuarta ocasión a México a la modernidad, porque bueno, en el transcurso de la independencia exactamente era esa posibilidad de incorporar a México a la modernidad, ¿sí? El siglo XIX fue toda una lucha precisamente hasta el porfirismo de incorporar a México a la modernidad. Y hoy se habla de volver a incorporar a México a la modernidad. Pero no es tan sencillo como en otras naciones, ¿no? Nosotros somos una nación más compleja. Se hablaba como naciones, bueno, sí, criollas como Argentina y Chile, por poner una, ¿no? Nosotros somos una sociedad más compleja, muchísimo más compleja, ¿no? ¿Sí? Que tiene una problemática que profundiza en toda la historia prehispánica, ¿no? En toda la región, ¿sí? En toda Mesoamérica, digamos. Por eso es importante que a estos proyectos, megaproyectos de desarrollo, para incorporar en esta cuarta transformación a México, esté muy atendido las reflexiones, doctor, que usted está planteando. Y no sé, parece como que se están dejando de lado. Y se habla del Tren Maya y de unir, ¿no?, el istmo con otro tren. Sí, pero no es la cuestión de tecnológica nada más. Implica toda una serie de problemáticas que tenemos que dilucidar al amparo de estos grandes megaproyectos y a la par de estos grandes megaproyectos. Y tenemos que meternos en este proceso de discusión precisamente sobre estas capas civilizatorias que tenemos en nuestro país, la complejidad que tiene inclusive cada región, que es verdaderamente profunda. Y bueno, y tenemos que volver a esta discusión que, bueno, en Octavio Paz, por ser tal vez más famoso, se ve el proceso de la discusión de lo mexicano. Pero el proceso de lo mexicano viene desde el punto de vista de la filosofía, desde Samuel Ramos, que tiene una obra muy consistente sobre lo mexicano, y desde la literatura con Martín Luis Guzmán a las orillas del Hudson, ¿sí?, que es muy importante. Y si bien Roger Barthes de la antropología habla de lo mexicano, pocas veces he oído, creo que no se conoce la obra de un historiador llamado Arturo Delgado González, que habla mucho de los mexicanos retomando toda esta tradición de tanto de la filosofía, la antropología y la historia que se tiene en México sobre la dilucidación de nuestro propio ser, ¿sí?, de lo mexicano, que está imbuido precisamente en esta famosa cuarta transformación en la cual habla López Obrador, en la cual sí tenemos que tomar en cuenta su reflexión. No es sencillo, no es el aeropuerto y el Tren Maya, ¿sí?, como grandes megaproyectos y las refinerías aquel. No, pero espérate. ¿No? Hay elementos de discusión más profunda que tenemos que llevar a cabo, porque si no nos va a llevar efectivamente otra vez a un gran fracaso y una gran tragedia civilizatoria. Civilizatoria, ahora sí, retomando este proceso de civilizatorio, ¿no? Y efectivamente, si no se toma en cuenta lo que usted llama esta tercera
fuente, ¿no?, de apropiación civilizatoria, ¿no? Si no se toma en cuenta efectivamente lo que usted dice, si va a haber serios problemas en esta región centro-sureste, ¿sí? Que no afecta tal vez a sociedades como la guanajuatense tanto, o como la aguascalentense, ¿no? Pero por favor, no nos metamos así con todos esos procesos civilizatorios en el istmo, ¿no? O en la región maya, o en el sur, o en Sotavento. O sea, no podemos tranquilamente, allá va la refinería, o allá va tal secretaría, ¿no? Sí, porque la vamos a federalizar ahora sí la secretaría. No, pues cuidado, ¿no? Nuestra complejidad antropológica, etnológica, ¿sí? Es muy grande y que no se puede tomar a la ligera, ¿sí? Solamente la incorporación a la modernidad de México puede ser exitosa si se hace una reflexión mucho, pero muy seria de nuestro ser nacional y de la regionalización. Y hablo de nuestro ser nacional en términos generales, porque lo más complejo es lo regional, terrible, terriblemente complejo. Que la gente que de alguna manera nos hemos acercado a los estudios históricos y antropológicos, lo estamos viendo, ¿sí? Hoy con toda una serie de fenómenos sobre la inseguridad y todo eso, que tiene mucho que ver con esta falta de reflexión frente a estos procesos civilizatorios que tenemos. Y entonces yo sí creo que se tiene que incidir más en las mesas de diálogo que están teniendo sobre inseguridad, sobre la cuestión del aeropuerto. No tomar estos temas civilizatorios es muy grave y terriblemente preocupante, ¿sí? Porque nos van a dar bofetadas el futuro, ¿no? ¿Sí? Que ya no las están dando, ¿no? Todos estos procesos, ¿no? De no poner atención a esta complejidad de la cual somos partícipes, ¿no? Y actores, a final de cuentas. ¿Sí? Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Mire, si pudiera hacer muy, muy breves sugerencias para la reflexión, para el debate. Uno, la occidentalización. Una referencia anecdótica. Me comenta una amiga que regresó de Berlín que para su gran sorpresa no hay tarjetas de crédito en la ciudad de Berlín, porque hay una política explícita del Estado para que la gente no se endeude. Dice nada más. Usted puede comprar, pero con lo que aquí conocemos como tarjeta de débito. ¿Por qué lo digo? Porque lo que es la occidentalización del norte de Europa es muy diferente a la anglosajona. Con esto que quiero decir, que lo que llamamos occidentalización son occidentalizaciones, siempre tienen singularidades culturales. ¿Y qué es la vía correcta de entrarle al asunto? Porque lo que nos quisieron vender es que hay una forma única de globalización o de occidentalización o de modernización, que es la anglosajona, que es la que nos pega a nosotros, porque estamos ahí directamente, pero le pega a todo el mundo porque es la que se está expandiendo en serio. Entonces, yo sí creo que habría que hablar de occidentalizaciones, donde México tiene que ver con una forma de occidentalización, pero sobre el trasfondo de civilizaciones profundas, previas y vivas, que están en el combate. Entonces, bueno, ese es un punto. Luego, para resumir, el gran problema de si Cádiz actúa o no
y va marcando una línea divisoria en términos del proceso de las élites y el proceso popular, yo lo referiría al problema central del ejército, de los ejércitos populares. La singularidad que ocurre en México y que no ocurre en América Latina es que existió Hidalgo como parte de una red de poderes del Bajío que John Tutino acaba de publicar un libro extraordinario que demuestra que el Bajío es la zona más desarrollada de fines del siglo XVIII, donde las formas capitalistas estaban súper avanzadas. Por eso no es lo mismo, como se dijo, lo que ocurre en Guanajuato y en Querétaro con lo que ocurre en el centro sur, porque es otra historia, totalmente diferente. ¿Pero a qué voy? Que tanto con la conquista novohispana, que aquí Luis Barjau lo ha trabajado mucho, la conquista es viable porque es una alianza de la minoría europea con muchísimos pueblos que se quieren quitar el tributo azteca y el dominio azteca. Entonces es una guerra que, como lo dijo Katz, otro de los grandes historiadores que se han fijado en México, es una guerra de indígenas contra indígenas, es una guerra campesina de indígenas contra indígenas. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que por la vía de las élites se había pensado una república que no se reconocía, incluso para las élites de América Latina, el papel de ciudadanía. Hubo una negativa durísima a reconocer a las juntas provinciales que provenían de América Latina. Los que se cuelan son los mexicanos, son muy abusados. Pero de inmediato a Ramos Arizpe, que era el tremendo tribuno, le empiezan a nombrar el Apache, ahí entre los españoles. Término despectivo, según ellos, porque decían, este es de dónde viene, este no es español de a de veras, ¿no? Entonces hubo un pleito de ese tipo que implicaba construcciones de república, de comunidad política cerrada. La singularidad mexicana es que está Hidalgo, está la guerra, que obliga a que para combatir la guerra se abran a los pueblos indígenas. No estaban pensados para ellos, pero por el efecto de la guerra y para apaciguar regiones, para que no creciera la revuelta, les dicen, se vale el ayuntamiento, ustedes pueden entrar como ayuntamientos, pero no eran para ellos. Bueno, la historia mexicana son repúblicas que no son para la gente común, que sin embargo, por circunstancias, van creando sus maneras de entrar. Esa es la modernidad peculiar mexicana, que va creando sus vías donde la gente entra, y ya que entra no se sale. El siglo XX es un periodo donde poblaciones muy diversas ocuparon tierra y derechos sociales y no se quieren salir a la fecha, a tiempo, tiene que ver con que no nos salimos. Y esa es la peculiaridad de las repúblicas mexicanas, que la gente una vez que puede entrar, ya no se sale. Y yo creo que eso es lo fundamental. Las personas en su biografía efectivamente tienen muchas y diversas posiciones. Guillermo Prieto, como bien usted dice, tiene esa vertiente. Pero es fundamental para entender por qué el momento del porfiriato, que podría haber sido otra vez una república que se cierra, no se cerró. Y no se cerró porque estaban los ejércitos populares de los 60s y de los 50s y los 60s, donde estuvo Guillermo, y que permitieron que muchos pueblos se volvieran a meter. Y Porfirio Díaz, su gran cualidad, es que tenía el vínculo de los ejércitos de jefes, caciques indígenas en todo el país, y que por esa vía, con todas las leyes de reforma, no privatizaron las tierras, porque estaba el vínculo con el presidente, y fueron evitando que a otros se les cargaron. Pero esta es una peculiaridad mexicana, que hay momentos de irrupción popular que cambian la historia cerrada de los pueblos y que la van teniendo que abrir hasta donde se puede, hasta donde dan los procesos de lucha. Y luego
No conozco lo de Arturo Delgado, se me hace muy interesante, a ver si me da la referencia más explícita. Y pues le agradezco su intervención, porque justo eso es el punto que se trata de señalar, que ese es el problema fuerte. Si me pasa usted su mail, con mucho gusto le mando un trabajo que ya es de economista, que tiene que ver, se llama Pensar el Sur, y tiene que ver con este problema de cómo se articulan megaproyectos, cómo es posible que se articulen megaproyectos con proyectos locales y regionales. Porque el gran problema de esta manera de ver la modernización de élite es que tienen sus momentos de auge, en el cual generan empleo. Pero luego vienen las decadencias, y la gente, como su único recurso fue el empleo, regresan a pueblos empobrecidos, porque fueron abandonados. Entonces, en ese sentido, lo fundamental del megaproyecto es que pueda estar dentro de una noción, esto está muy trabajado en términos de desarrollo local y regional, de cómo ámbitos que concentran capital pueden generar modos de desarrollo local y regional, donde se van encadenando insumos, por ejemplo, ¿no?, que se le venden al gran proyecto, pero que permiten que las zonas geográficas ocupadas vayan generando sus propias bases de desarrollo. Ahí sí, Andrés Manuel tiene la palabra comprometida, y no solo con México, sino con Trump, porque su gran propuesta, que yo creo que es muy correcta y muy necesaria, es que la migración se va a parar por tres cortinas de desarrollo. La cortina centroamericana, de meterle recursos para el desarrollo en Centroamérica; la cortina de el sur mexicano, el centro sur mexicano, de poder meter proyectos de desarrollo local y regional para que la población se arraigue y ya no se tenga que mover; y la cortina de la frontera norte, donde le dan una serie de exenciones de todo tipo para que se desarrollen zonas industriales fuertes que retengan a sus productores. Pero todo eso está todo dado, siempre y cuando pueda ubicarse proyectos locales y regionales, que es donde la gente puede entrar y la gente puede defender su patrimonio biocultural, su noción de arraigo culturalmente construida, y poder permanecer junto a grandes procesos de desarrollo. Y esa es la gran posibilidad que se abre, nada más que hay que pelearla mucho, porque solita yo creo que más bien va a reduzcamos costos, que es la lógica. ¿Para qué gastamos en estas cosas, no? Vamos a reducir costos para atraer a inversión bastante predatoria, ¿no?, que desarrolle estos proyectos, y la gente pues ya luego se verá, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es el gran pleito, justo es que podamos encontrar otro modo de ensamble entre estas capacidades. Pues le agradezco mucho. Gracias. Miren, yo es un comentario que ya me tiene medio inquieto desde algunas otras conferencias donde ocurre lo mismo. Siempre se refieren a restauradoras, y quiero subrayar que, bueno, la disciplina de la restauración también está conformada por hombres, ¿eh? También hay, o sea, hay restauradores. Serán el 10% por algún azar de la vida, ¿no? Pero también hay restauradores, ¿eh? Restauradores de bienes muebles y restauradores de monumentos. O sea que, pues yo pediría que mejor se refieran a la disciplina de la restauración para no caer en problemas de género. Y luego, se me ocurre hacer un comentario que a mí me ha inquietado mucho. Yo estudié antropología, y a mí me interesa muchísimo el fenómeno de la del proceso dialéctico que se conforma entre la modernidad y la tradición. Es una lucha, o sea, que se manifiesta en la vida diaria, y donde tal parece que a veces la tradición gana y a veces la modernidad gana.
pero es una lucha que, como todos los procesos dialécticos, bueno, son complementarios, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver los restauradores o la disciplina de la restauración con tradición y modernidad? Pues bueno, resulta que la restauración surge como la necesidad de conservar y restaurar el patrimonio cultural tangible, ¿no? Y a partir de esa necesidad se va desarrollando muy lentamente la disciplina hasta que se dan cuenta que la conservación y la restauración no pueden quedarse solamente en el bien o en el patrimonio tangible, ¿no? O sea, la escultura, el mueble, la cerámica, todo lo que es tangible. Se dan cuenta por ahí de los 2000, ¿no? 1994, 2000, se dan cuenta muy claramente los especialistas de la restauración que el patrimonio cultural mueble también está vivo dentro de la comunidad. Y es ahí cuando empiezan, inclusive muchos restauradores y restauradoras estudian antropología para poder comprender el proceso que se da, ¿no?, entre el objeto cultural muerto, entre paréntesis, el de museo, y el patrimonio cultural vivo, y que posteriormente se le llama intangible. Y entonces, ese proceso es interesantísimo. Yo me puse a estudiarlo un poco y quise hacer hasta una tesis a partir de un caso curioso que se dio en Xochimilco, de un Cristo de caña, que para mí, ahí es donde, con ese Cristo de caña, su conservación, ahí se dio más claramente la necesidad de estudiar los aspectos antropológicos de un bien cultural vivo por ser un objeto de culto, un Cristo. La comunidad llega al departamento de restauración y pide que se le, pues que se repare el Cristo, ¿no? Así en términos coloquiales. La restauradora lo recibe y dice, está bien, déjenmelo aquí, cuando esté listo les hablamos. Pero la comunidad estuvo siempre pendiente. ¿Y cuál es la gran sorpresa en el momento de la restauración de este Cristo? Pues que cuando empiezan a hacer calas a la policromía, se dan cuenta que debajo de la piel blanca, que era una capa de pintura esmalte, quizás cómics, ¿no?, muy moderna, debajo de esa policromía de color existía el color original colonial, que era policromía morena, era un Cristo moreno, y que había sido cubierto con pintura blanca. Entonces la comunidad se da cuenta y le dice a la restauradora, oiga, pues ya lo platicamos y queremos que el Cristito pues quede con su piel original. Pero la restauradora, como nada más tenía por principio metodológico, ¿no?, la necesidad de hacer una cala para ver qué tenían los substratos inferiores, dice, no, pues miren, yo solamente quise saber cuál era la capa pictórica que estaba debajo. No, 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 pero es que a nosotros nos gustaría que, si ese era el original del Cristo, que salga, ¿no? Entonces se hizo una junta entre todos los especialistas de restauración y todos los representantes de la comunidad, donde la comunidad pedía que se restaurara el Cristo contraviniendo los conceptos de la restauración, que es la mínima intervención. Entonces se llegó a un acuerdo en común, o sea, todos los restauradores y toda la comunidad, en que pues lo iban a restaurar a como tenía su policromía original el Cristo. Y desde luego ustedes ya podrán intuir que la comunidad se veía identificada con la policromía antigua de este Cristo. Y por lo tanto solicitaron que los especialistas llegaran hasta ese nivel de intervención. Y así se hizo. Entonces, a partir de ese Cristo fue cuando los restauradores o restauradoras, bueno, los restauradores y las restauradoras, empezaron a darse cuenta que
al ser un objeto vivo, se requería de la intervención de los antropólogos también, ¿no? Y bueno, pues la categoría de análisis de patrimonio cultural, a partir de ahí, explotó en el mundo y llegó a la UNESCO la propuesta de hacer, en 2006 más o menos, la propuesta de hacer patrimonio cultural tangible e intangible. Y cada uno de ellos, a su vez, se subdivide en diferentes especialidades, ¿no? El tangible en el bien mueble, el bien inmueble, e inclusive consideran ahí mismo también al patrimonio natural, ¿no? Que sería, bueno, pues ya la ecología, estrictamente hablando. Y el intangible, pues bueno, ustedes saben, ¿no? Todas las expresiones vivas de la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que para poder abarcar bien, y siempre lo he afirmado, ¿eh? Para poder abarcar bien un estudio antropológico de la problemática actual en México y en el mundo, pues sí tendríamos que retomar el análisis de los conceptos de tradición, modernidad, y con otra categoría que de alguna manera se podrían articular para poder hacer pues un análisis nuevo y más eficiente, ¿no? Que, bueno, pues como toda construcción social, el patrimonio cambia muy rápido, ¿no? Ahorita usted me menciona, con toda razón, el patrimonio biocultural. Pues qué bueno, ¿no? O sea, todavía estamos apenas estrenando en la UNESCO el reconocimiento de los conceptos o de las categorías y ya aparece uno nuevo. Entonces, quiere decir que la realidad avanza tan rápido que supera cualquier esfuerzo metodológico de transcribirlo en teoría. Entonces, pues bueno, nos tenemos que apurar, ¿no? Todos los antropólogos, historiadores, especialistas en general, porque si no la realidad nos gana. Y entonces, pues bueno, este es un proceso realmente histórico. Yo sí creo que como cuarta transformación tenemos que participar todos, cada quien en su especialidad. Y bueno, pues hasta ahí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una intervención sumamente interesante. Parece que está en boga eso de debajo de la piel blanca sacar el otro México. Muy interesante. Se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, que me honro en presidir y que va a cambiar ya próximamente a otro consejo. Agradece muchísimo a Carlos San Juan haber despertado con su intervención y su resumen todo este abanico de temas tan interesantes para discutir. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y la Academia da un reconocimiento a Carlos San Juan. Gracias.